contaminación permanente, y aún esto persiste. El hecho de que no estén la totalidad de comerciantes, igual los malos olores, la suciedad, calles con desperdicios, con olores muchas veces que son insoportables, aún persisten acá en el centro de la ciudad. Aquí vemos que los comerciantes siguen vendiendo, la policía sigue dialogando para pedirles que se retiren, pero bueno, la mayoría siguen en el mismo lugar prácticamente. En este medio audiovisual conoceremos algunos de los contaminantes que afectan al centro de la ciudad de Machala. Nosotros los seres humanos necesitamos alimentarnos diariamente. Ingerimos alimentos de distintos tipos, que los adquirimos de varios lugares. Pero la población machaleña comúnmente los adquiere desde el centro de Machala. La gente sale de sus hogares y se dirige hacia esta zona para llevar el alimento. Centenares de personas, niños, personas de la tercera edad, son los que circulan diariamente por estas calles. Como algunos conocemos, Machala sufría de comerciales informales que invadían las calles céntricas de la ciudad. Pero, ¿ellos se encontraban seguros ubicados ahí? Pero aún más importante, ¿era seguro adquirir los alimentos en el centro de Machala? ¿Qué opinan ustedes? Definamos lo que es contaminación. Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos. Estos pueden ser químicos, físicos o biológicos en el medio ambiente que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. Se conoce además que este problema no solo se genera en los mercados de la ciudad de Machala, ocurre también en los mercados de otros países, como es el caso en los mercados del Distrito Nacional, que se encuentran en estados deplorables de salubridad. La falta de controles higiénicos en los sectores aledaños y dentro de los 5 mercados de la capital. Es un problema de salud que inhabilita a las personas, creando una cadena que afecta desde el presupuesto público de la Secretaría de Salud y la competitividad dominicana. Pero, ¿actualmente qué es lo que contamina estas calles de Machala? En estas calles podemos encontrar distintos tipos de agentes contaminantes que pueden crear microorganismos patógenos. Entonces, se puede evidenciar claramente varios tipos de contaminantes que afectan a la ciudad de Machala en sí. Y es un claro ejemplo en donde se puede aplicar lo que viene siendo la química analítica, que tiene como finalidad el estudio de la composición química de un material o muestra, mediante diferentes métodos. Además, mencionamos que utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia. La separación aísla los analitos. ¿Qué es un analito? Para dar un ejemplo claro sobre lo que es el analito, prácticamente es donde se hace referencia a una sustancia, la cual puede ser un ion, un elemento o incluso un compuesto determinado, que posee un interés en nuestra muestra, pues es la parte que deseamos analizar. Aún no conformes con los múltiples contaminantes que se generan, se puede encontrar otro más, que viene siendo este material orgánico derramado sobre las calles céntricas de la ciudad, la brea. Es un residuo de la pirólisis de un material orgánico o destilación de alquitranes. ¿Cómo afecta la brea a la salud?
puede provocar irritaciones, tos y hasta efectos crónicos en casos de una exposición prolongada. La brea, el residuo final de la destilación de alquitrán, es sólida a temperatura ambiente y está compuesta por una mezcla compleja de hidrocarburos. Es utilizada para la fabricación de materiales de carbón y se utiliza para la industria del aluminio y el grafito. ¿Cuáles son los riesgos que este material provoca a la salud? Ante la inhalación puede provocar tos. Si estamos en contacto con la piel, nos puede provocar manchas rojas e irritaciones en la piel. Si tenemos algún contacto con los ojos, puede causar irritaciones. Y si la ingerimos, nos puede provocar una exposición prolongada. Puede producir efectos crónicos.